Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Ferpau y como pueden ver en el título del video, el día de hoy les traigo otro gameplay. Y pues como pueden ver, el día de hoy les traigo otro gameplay de Fortnite. Esto es iniciando la temporada número 3 del capítulo 5. La verdad me llena de emoción, no he probado nada, pero he visto un poco los reviews de otros youtubers o streamers y dicen que está muy buena esta temporada. La temporada pasada casi no jugué, nada más lo hacía para subir un poquito el pase y lo alcancé a completar, pero esta sí me llama un poquito más la atención, entonces veamos qué tal. Este video tal vez lo separé en dos partes, que va a ser la primera el pase de batalla y la segunda un poquito de gameplay. Digo tal vez porque no sé, ya esto pues lo verán ustedes después cuando haga cuando suba los videos. De momento pues primero vamos al pase de batalla, que No lo he visto. He visto las skins, pero no he visto el pase a profundidad, que la verdad es que no es uno de mis favoritos, si les soy sincero. No me gusta tanto esta... Bueno, sí me gusta la temática un poco como distópica o Mad Max, pero si le soy sincero, no sé, siento que le falta algo, siento que esto ya lo vimos. O este mate está bueno. Ahí esto, he visto esto, pero no sabía dónde estaba. Metieron algo de Lego aquí en el pase, lo cual se me hace bueno, la verdad, que metan cositas también así de Lego aquí. Me gustaría más que metieran también de los coches, como en la primera temporada de este capítulo, que metieron un coche y algunos estilos. Estaría bien. Justo ahorita que es de sí, un poco más salvaje, justo que tiene que ver mucho con los coches, estaría bien que metieran un coche, pero parece ser que el coche lo metieron en la tienda, que es como una camionetilla. Pero que pongan esto está bien. Digo, no es la gran cosa, si les soy sincero, o sea, solo por estos detallitos que están aquí arriba, como de los tiburones, está bien. Pero así, viéndolo bien, como que no hay tantas piezas útiles más que estos como tipo pilares. Y esta a lo mejor como de la X. La flecha también, pero es que solo está en una dirección. No sé. No es de mis cosas favoritas, pero... bueno, aquí tenemos la skin. Bonita, la verdad. Sí me gusta, pero también se parece mucho a Jules. Pero es algo que hay que decir. Ya tenemos muchas skins con temática de ingenieras. A ver, veamos la skin de Lego. Uy, está muy bonito este estilo. Me gusta mucho el detalle del cabello, que tiene la máscara incluida. Es una pieza sencilla, no tiene tantos detalles ni tanto como detalle de impresión. Está bonita. Me gustó. Además el cabello aquí se ve muy bien. Ok, y ahora los estilos, que son en azul, si no me equivoco. Graffiti, estilo de la ala delta. No me gustan estos, que son como... no sé cómo se llaman esas que usan en la playa, que son... creo que se llaman... no, es que no sé si se llaman velas o parabelas. Pero son algo así, también como que se surfean y se sostienen de algo. En este caso pues se
Se para aquí la skin y se sostiene de esto. Como que no me agradan tanto esas estelas. Me gustan más donde surfean nada más. Esta estela está buena. Los motores en las manos y soltando todo el humo. Está buena esta estela. Mochilita y skin en otro color. Ok, pantalla. Cabeza metálica. Pico. Esta hacha se ve muy, 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 muy carroñera, por así decirlo. Siempre en cualquier en muchas obras de cualquier tipo, a estos chatarreros se les llama así, o carroñeros o chatarreros, y se ve muy, muy, muy de ese estilo. Me gusta. Tenemos un icono, un emote. Muy bueno, la verdad. Una skin. Y esto está interesante. La skin tiene una playera de Metallica. Según las filtraciones, Metallica estaría llegando en los siguientes... El siguiente mes, me parece, en junio, julio, al Battle Royale. Al Battle Royale, a Festival. Entonces, está interesante que tengamos este adelanto. La skin aquí entre no sé, no me llama tanto la atención. Ni su estilo de Lego, ni su estilo normal. El ala delta sí, pero nada más la versión en naranja, creo, es roja o naranja. Emojis, emoticonos, otro color. No me llama tanto la atención porque también ya hemos tenido remixes de este. No los tengo y pues no es una skin que me guste a mí, la verdad. Entonces, pues no sé, no me llama tanto la atención esta skin. Esta tampoco, la que sigue, que es guisante. Está bonita, está graciosa y todo, pero si le soy sincero, no es de mis favoritas. No. No. El ala delta está bueno, pero no me gusta que tenga estas caras aquí. La estela. Esta le quedaría muy bien a Hiedra Venenosa. Sí, no sé, como que a mí no me termina de gustar. Es la típica skin meme o graciosa. Está bonita, pero no sé, a mí en serio no me termina de gustar. Ya van dos skins que nada que ver para mí. Y tenemos esto, que es el estilo de Lego. Está curioso cómo está aquí como impreso los otros guisantes que están aquí. Y otro estilo, que es otro color. Está bueno. Otro color de la ala delta, otro color de la mochila. ¿El otro tenía eso? Ah, sí. Ok. Herramienta de recolección. Bueno, pico más bien. Y otro color. Creo que está bonito el color de la ropa, pero sigue sin llamar tanto mi atención. Este definitivamente es una que no me gustó. El pico está bonito, neón, pero la skin no sé, me van a decir que es que yo soy, pero no sé, no me gustó. Es una presentadora, una maestra de ceremonias, y sí, tiene como ese toque, como que sí da la finta, pero no sé. Yo hubiera puesto algo más extravagante, pero que pareciera muy, muy, muy a lo Mad Max.
Además de que la máscara de Yena también no me gustó mucho. Es un ala delta básico. Nada más, ya saben, le cambian el color. Neones. Este es un buen emote. Y esta, el casco no me gustó nada, la verdad. Y aquí está la versión de Lego que tampoco me gustó, no sé, no sé, esa cabeza llena como que no me convence. Y la servoarmadura T60 que viene de Fallout. Recientemente me vi la serie de Fallout y uy, recomendadísima, véansela si pueden. De manera legal para que le saquen segunda temporada. Porque sí, está muy buena y termina en una muy buena continuación, ¿eh? Esta es reactiva, supongo que aquí va a ir marcando las kills que vayas haciendo. Es lo más lógico porque ahí tiene un número, ni modo de que fuera ese número. Si fueran pasos, no creo. Tiene más sentido que sean kills. El Pip-Boy. Icono. ¿Este qué era? Hoja de Azaltrón. La servoarmadura. Emote. A la delta. Quedaba mucho con la temporada esta skin. Un estilo muy bonito. Muy bonito. Me gusta más que el otro estilo que tiene, que es el del caballero negro. Y esta. Vamos despacito. Esta sí es una skin que llamó mucho mi atención. Y fuera de que llamó mucho mi atención, la necesitaba porque yo en mi casillero no tengo ninguna bombardera. Digo así como de que la necesitaba. Pero pues todavía no tengo el pase. Pero lo voy a conseguir después. Entonces, ¿por qué le haces una review al pase de batalla si todavía no lo tienes? Pues porque de todos modos es divertido ver esto, es bueno. Esta no me gustó, esta estela. No, no es de mis menos favoritas. Y aquí está la bombardera renegada, que me gusta mucho. Yo no tengo ninguna bombardera en mi casillero, repito, entonces ya me hacía falta una bombardera y me gustó mucho este estilo. Además de su estilo Lego también. Está muy bonita la skin. Pero no, sí, esta me gusta mucho. Le gana a todas por muy. Bueno, menos al acervo armadura. El otro estilo, la verdad, sí, no me gustó para nada, si le soy sincero. Los colores como que no le quedan. La mochila, curiosa, la verdad. Pero no sé, los colores siento que no le quedan. El casco está padre, me gusta este estilo con el casco. Nada más habría que verlo en el estilo normal. Megalodón. Esta skin me gustan mucho. Hay más que no me gustan que skins que me gusten, la verdad. Pero esta me gustó más que nada porque, uy, esta estela está bonita, está buena. Me gustó más que nada porque, no sé, a mí en lo personal me recuerda a, ¿cómo se llama este personaje? A Inmortal Joe de Mad Max. No sé por qué, díganme loco, pero me recuerda mucho por la máscara y por estos tubos de aquí. Me recuerda bastante. Bueno, además también como que tiene una armadura. No sé si estoy recordando mal, pero siento yo que necesitan como una armadura. Y me recordó bastante ese personaje de Mad Max. Entonces me gustó bastante.
Ah, está, la Delta está padrísimo porque es un tiburón y se monta. Ya teníamos un tiburón que se montaba también, pero este, muy mecánico, se ve muy, muy mecánico y muy como de un aspecto rústico. Uy, no, está buenísima, está la Delta también, ¿eh? Ok, estilo. Si les soy sincero, este estilo no me gusta. El otro estilo de Megalodón, porque no sé, me gusta más el normal. Y pues este es todo el pase de batalla normal hasta el nivel 100. Y después siguen las recompensas adicionales, que es el otro estilo del tiburón. Me gusta más el rústico, el metálico normal. Otro. Ah, este es el color regular del volante de la bombardera. El del pico de la vaina, de los guisantes. El estilo regular. Sí, sigue sin convencerme esta skin. En lo personal no me gusta. Este envoltorio está bonito. Esta mochila tampoco me gusta. La servoarmadura en el estilo del caballero negro se ve bien, pero no es de mis favoritas. Me gusta más el otro estilo en llamas. Y este es el Pip-Boy del caballero negro. No cambia, siento que no cambia mucho al normal. El color es muy parecido. El otro sí porque es naranja, el otro estilo de en llamas. Cambia mucho porque es naranja. Y este que este estilo no me gusta para nada. Y tenemos las recompensas adicionales, además de las misiones semanales, que son estilos adicionales a lo que ya tenemos. Uy, este completamente limpia la camisa, se ve bien. Ah, y este es el estilo normal del ala delta. Me gustó mucho. Sí, un poco a lo mejor porque el color naranja es uno de mis colores favoritos. Pero se ve muy bien, la verdad. Me gusta más que el azul. Otro estilo de la maquinista. Con esta gabardina me gusta más esta que la versión normal. Y páginas por descubrir. Y después también va a llegar Magneto que... El personaje en sí ya estaba bien, pero agregarle este estilo distópico y no es... queda demasiado bien. Siento yo... No sé, pero... Siento yo que este es un Magneto que incluso podría haber estado... ¿Cómo se llama? En Marvel Zombies. No estoy seguro, hace mucho que leí ese cómic. Pero creo que sale con su traje normal y siento yo que algo más así rudimentario le quedaría bien. O siento también que si llega a salir Magneto en la película de Deadpool y Wolverine, puede llegar a aparecer porque también hay un... Hay una parte donde se ve como algo así un poco más distópico. Entonces siento que podría quedar, algo así. Sí, sí me lo imagino. No sé ustedes, pero yo sí me lo imagino. Y la versión de Lego también me gustó mucho porque pues, obviamente tiene estos detalles y la capa rasgada. Una versión normal de Magneto nada más que con estos detalles. Y pues no tenemos nada más. Eso sería todo de lo del pase de batalla. Sigue sin ser uno de mis favoritos, pero le gana por mucho al de la temporada anterior. Pero bueno, dejémonos de tanto bla 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 y pasemos a lo que viene siendo el gameplay. Los espero en el siguiente video para ver un poco cómo es el gameplay en esta temporada.
Muchas gracias por verse todo este video y los veo en el siguiente video.